¿Cuánto hace que no haces nada nuevo por tu negocio? Seseo. Descárgate la app. Sube una foto de tu producto o servicio y publica tu oferta. Capta nuevos clientes en todas las islas y vende online los productos o servicios que elijas. Seseo, la nueva app de compras en Canarias. Consíguelo en la App Store y en Google Play. Más información en la web www.seseoapp.com. Bueno, amigos, nos encontramos en conexión vía online con Javier González Palenzuela. Sabéis que es, en este caso, el director general de Coplaca y presidente de Urbanan. Con él vamos a hablar de esta última etapa del año, sobre el sector platanero, bueno, pues también sobre política, sobre ayuda, sobre el POSEI, sobre muchas cosas más, para obtener la visión de una persona con experiencia de muchísimos años y conocer por dónde van las cosas. Lo primero de todo, saludarlo. Javier, buenos días. Hola, Lucio, buenos días. Bueno, Javier, un año atípico, un año complicado, pero que al final, pues el sector platanero ha respondido, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, es que ha sido un año, por lo menos diferente, eso es una realidad, un año con muchas sorpresas, un año con muchas dificultades, un año con el COVID dichoso este, y bueno, pues un año que ha estado totalmente trastocado con toda esta pandemia que estamos sufriendo, y la verdad que para lo difícil que está siendo el año, las complicaciones que tenemos dentro de lo que cabe, si analizamos el año como 53 semanas que tiene este 2020, pues yo creo que dentro de lo que cabe será un año, vamos a decir, que es estable, ¿no? Sobre todo, ya vuelvo a repetir, por las dificultades y las complicaciones que han existido a lo largo de todo el año, momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre y de correr mucho, pero bueno, si analizamos, como he dicho, las 53 semanas del año, al final pues va a ser un año aceptable para el plátano canario y por supuesto que para el Coplaca, ¿no? Sobre todo lo importante son las medias anuales de cómo se va desarrollando las ventas, ¿no? Sí, bueno, al final está claro que porque tenemos que mirar un precio y ese precio no puede ser el de una semana o el de otra, y al final es un precio medio, nosotros lo miramos como un precio medio ponderado de todo el año, de las 52 o las 53 semanas, como en este caso, de este año, y lógicamente pues es verdad que después ahí cada agricultor tiene su casuística diferente, porque unos cortan en una semana más, en otras menos, en semana de malos precios, de buenos precios, y cada uno, pues bueno, cada agricultor realmente tiene su propio precio medio, ¿no? Y ese, pues bueno, solo se podrá comparar con el mismo, no se puede comparar con nadie más. ¿Cómo están las cosas en este momento? Sabemos que, bueno, hay una marca alta, pero lo peor de todo, que al intentar rebasar esos 4 días de diciembre, ese puente de diciembre más lo que ya venía, pues se nos ha caído un poquito el carrito de los polos, ¿no? Bueno, la realidad es que después del verano empezamos el mes de, incluso en verano, pero sobre todo el mes de septiembre y octubre, hubo mucha demanda de plátano, había relativamente poco volumen de plátano, estamos rondando 5,5 o 6 millones de kilos, los precios fueron subiendo propiciado por esa fuerte demanda que había, pero claro, todo no es eterno ni duro, por desgracia, y pues a partir de principios de noviembre prácticamente, pues la marca subió, hemos estado en semanas de 8 millones y casi 8 millones y medio, un poquito más, casi cerca hasta de 9 millones de kilos, y lógicamente la tendencia no es lo mismo vender una semana 8 millones y medio de kilos, 9, que vender 6 millones. La fuerte demanda que había en esos momentos, pues se frena totalmente ante el aumento de tanta oferta de plátano, y lógicamente los precios pues han ido a la baja. Eso se ha juntado con unos cuantos días de fiesta, de puente, pues han hecho que pues el muy buen precio que teníamos en octubre pues se haya reducido todo completamente en el mes de noviembre, y ya estamos pasando una situación pues bastante complicada con hemos tenido marcas de 8 millones y medio de kilos, y eso ha hecho que el precio del plátano casi baje a la mitad de lo que estaba, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo están las cosas
porque nos llegan noticias de, bueno, pues, containers que están ahí, que han tenido que tenerlos, pues, parados, no se ha podido, pues, llevar a las plantas de procesado. ¿Cómo están las cosas? En realidad, no, no, bueno, son muchos los rumores. Rumores, hombre, rumores siempre hay para lo bueno y para lo malo. En los momentos de subida de precio hay rumores que se suben más, en los momentos de bajada de precio hay rumores que se bajan mucho más. La realidad, cada uno tiene la suya, cada operador en el mercado tendrá una situación diferente a la de los demás. Y bueno, la realidad es que como consecuencia de ese aumento de la oferta que ha habido tan fuerte, porque vuelvo a repetirte, hemos pasado de 5 millones y medio, 6 millones a casi 9 millones de kilos, pues eso ha hecho que las entradas en los diferentes almacenes se hayan ido retrasando, las cámaras que estaban vacías se han ido llenando, ahora mismo están llenas y lógicamente, pues como la marca ha seguido estando alta, pues lo que se hace es se va acumulando el retraso en la descarga de los camiones, ¿no? Pero bueno, no es ni la primera vez ni la última que nos va a tocar vivir y sufrir esa situación. Y bueno, lo importante ahora es pues, que los volúmenes vayan adaptándose a la demanda que hay y lógicamente pues empezaremos a ir todos un poquito mejor, ¿no? No es nada nuevo que nos ha pasado este año, nos pasa todos los años y siempre se ve un poco incrementado cuando llega el mes de diciembre, pues con las fiestas de Navidad y con el puente de inicio de diciembre, que es normalmente el que siempre suele provocar estas cosas, ¿no? Este año ha venido un poco antes, pero bueno, lo que nos queda es seguir trabajando y buscándole el mejor posicionamiento al plátano, ¿no? Bien, es verdad que hace casi un mes me lo venías diciendo, dice, esto no está bien, me lo habías comentado personalmente de que las cosas se iban a poner bastante difíciles. ¿Qué medidas has tomado, Javier, como representante de ventas del grupo de Eurobanam? A ver, yo creo que lo primero es el motivo por el que estamos... nos encontramos en una situación un poco más complicada de lo normal, pues es verdad que hay ha habido un mayor volumen de plátano de Canarias, ¿no? Como hemos dicho, pero también es verdad que ahora mismo cualquier persona que esté en el mundo comercial, ya no solo de los plátanos, se tiene que estar dando cuenta que la situación de la pandemia, pues que estamos sufriendo a nivel mundial y lógicamente en España, pues también la estamos sufriendo, pues esta situación lo que está llevando a la economía es una situación demasiado tirante. Piensa en la cantidad de gente que está en ERTE, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo despedida, la cantidad de gente en el paro y que no cobran dinero, y todas estas cosas se van sumando una tras otra, junto con el aumento de las producciones de plátano de Canarias. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque hay una mayor incertidumbre en los mercados, de todo, no hablo de plátano, sino cualquier tipo de producto. La economía está en un momento ahora mismo de retroceso. Los señores que tienen la suerte de estar en un ERTE, porque si no estarían en la calle ahora mismo, tienen problemas que no saben cuándo van a cobrar. Si van a cobrar el día 1, el día 5, el día 8. El que está en el paro, pues está jodido del todo. Sí, existe una incertidumbre demasiado elevada en los mercados, ya digo, para todo. Y lo que está pasando con el plátano, no solo está pasando con el plátano, está pasando con la banana, está pasando también en el resto de Europa, con los kiwis de Nueva Zelanda, que suelen ser un producto demasiado fuerte. Estamos todos sufriendo la misma situación y lógicamente, pues bueno, esto es como consecuencia que estamos diciendo de la pandemia tan fuerte y tan importante que está arrastrando la economía de casi todos los países, ¿no? No solo vuelvo a repetir el caso del plátano en Canarias, ¿no? Y lógicamente, pues en el mercado de cualquier tipo de fruta, pues cuando hay un exceso de oferta, pues la consecuencia inmediata son la bajada de los precios. Y si ese exceso de oferta continúa mucho tiempo, pues ocurre lo que nosotros llamamos entrar en un momento de depresión o de un tornado descendente de precios, y que si no somos capaces de ponerle una solución, pues nos arrastra a niveles muy bajos, ¿no? Ahora mismo nosotros, pues, lo que hemos hecho es buscar más capacidad de almacenamiento de los plátanos, intentar venderlo lo primero y buscarlo al mejor precio posible con los clientes tradicionales que tenemos y con las diferentes cadenas de supermercados con las que se trabajan. Lógicamente, lo importante es venderlo, pero antes hay que tener los plátanos, como tú bien has dicho, almacenados en los camiones y mucho tiempo por ahí avanzando, nosotros, pues bueno, si tenemos algo bueno en la capacidad que tenemos en Eurobanam para poder, la capacidad de almacenaje, de conservación de frutas, y entre ellas el plátano,
y bueno, pues procuramos dar en este momento pues la máxima capacidad, la máxima superficie de cámara dedicada al plátano, aumentándola, incluso en algunos casos llegamos casi hasta doblarla con tal de tener los plátanos guardados en cámara y que no estén por ahí danzando en camiones, ¿no? Uh-huh. Esa es una ventaja que tenemos nosotros respecto quizás a otros que no tienen ningún tipo de almacén y tienen que ir a morir fríamente a lo que es el mercado puro y duro, ¿no? Y si ahora esa ley de cadena alimentaria dice que hay que pagarle sí o sí a un precio mínimo al plátano, ¿de dónde sacas el dinero? Yo creo que lo primero que decir, que creo que se ha dicho muchas veces, pero yo no sé si es que hay gente que no lo quiere entender, es que yo creo que todos estamos de acuerdo, no hay nadie en este mundo, ya no digo en el de la fruta, sino en el mundo mundial, como dicen por ahí, ¿no? No hay nadie que esté en contra de que un agricultor pueda cobrar lo máximo posible los precios, y si fuese sin ayuda, porque los precios son muy, muy, muy buenos, pues mejor que mejor. Nadie quiere ese tipo de compensaciones ni nada, pero la realidad es la que tenemos que vivir, y tenemos que vivir los mercados del día a día, tenemos que vivir la situación, tenemos que vivir que entran bananas por el mercado, que entran con unos precios muchísimo más bajos, porque los costes suyos de producción son mucho más bajos. Entonces, en base a la medida o a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿qué es lo que sucede con una aplicación de una cadena agroalimentaria en estos momentos? Que el precio de venta del plátano actualmente, a día de hoy, es inferior al precio de coste. Pues vamos, si hay alguien que cree que le tienen que pagar 80 céntimos en Canarias, pues eso no va a ser una realidad. Entonces yo a ese señor lo que le diría, mire, no mande los plátanos, tírelos directamente allí, porque es que el mercado no lo da, ¿no? Entonces si el compromiso que algunos dicen que hay o que quieren es el coste mínimo, son el que sea, yo no sé cuál piensan que es, pero si están hablando de 80 céntimos y el mercado se está vendiendo a 75 céntimos y tienes que descontarle, pues a un señor que le van dando los plátanos y le dice que los vende a 75, pues tú tienes que venderlo, que tienes que pagarle en función a 80 al agricultor, pues seguramente el señor dice, mire, a mí no me mande un kilo más de plátano, yo voy a comprar bananas que están a 45 céntimos, que nadie me pide que le aplique la ley de la cadena agroalimentaria, porque no se van a aplicar, porque ha firmado un contrato en Colombia, no en España, y creo que la ley será vinculante en España, no en Colombia. Entonces, pues el señor me dirá, mire, a mí no me mandes plátano, que me voy a buscar la vida a comprar bananas por algún lado y a venderla. Y si el negocio no da, pues no da para nadie, ¿no? Porque al final es un beneficio para la banana, ¿no? Si eso ocurriera. Sí, a ver, ¿tú sabes cuánto es el coste de producción de un kilo de banana? Pues poco más, tienen agua de gratis prácticamente, porque su problema es quitarla, no ponerla. La mano de obra no es mano de obra europea, no tienen seguridad social, les pagan le dan un plato de arroz, un paquete de tabaco y poco más, y $5, ¿vale? Y eso es lo que vale, y a nosotros nos cuesta, pues si vale 80 céntimos, como dicen algunos, pues son 80 céntimos, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, yo entiendo que la ley de cadena agroalimentaria, que realmente el objetivo es beneficiar, y yo creo que en eso vuelvo a decirte que estamos todos de acuerdo en que haya un precio digno para todos los productores, no de plátano, sino de todos los productos, que hay un precio digno, pues la realidad es la que es, y si no puede ser, no sé. Y a mí me hubiese gustado una ley de una cadena agroalimentaria, que si yo le vendo a una cadena supermercado, la que sea, me da lo mismo, le vendo plátanos a 80 céntimos, pues que controlase que no lo vendiesen a 3,40 o 4 euros el kilo, ¿no? Esa ley de cadena agroalimentaria sí que me gustaría a mí, creo que sería la mejor defensa que puede tener, por ejemplo, ¿no? Porque así que yo le venda 80, claro, ¿no? Que yo le venda 80 y que le apliquen un margen de un 400%, pues es triste, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la gente tiene que recordar que entre el precio de venta que nosotros ponemos y el PVP que aparece en los lineales, hay un diferencial tremendo, y que no va para el plátano de Canarias, ni para el intermediario, ni para el operador que está aquí en la península. Ya quisiéramos nosotros, ¿no? Ojalá fuese así, pero por desgracia no lo es. Entonces, pues bueno, no sé, da la sensación que al final, si esto es lo que va a ocurrir, pues me da a mí la sensación, y no sé si hay que vivirlo en el día a día, pero a lo mejor lo que ocurre es que muchas semanas del año pues estaremos diciendo que como el precio de venta es inferior al precio de coste, pues a lo mejor habrá que estar inutilizando la fruta, quitándola en medio, o el cliente de aquí te dirá, a mí no me la mande porque yo no la voy a vender, para venderla a 70 y pagar a 80 al agricultor, cuando por medio hay un montón de gastos y que hay que tener en cuenta, pues va a ser un poco complicado. Yo creo que lo importante sería que alguien explicase que eso no va a ser así. Si hay alguien que piensa, y por desgracia va a ser así, que van a cobrar 90 céntimos del primero al último kilo de plátanos que manden a partir de ahora,
si alguien está pensando eso, está totalmente equivocado, ¿eh? Creo que no va a ser eso, y a lo mejor habría alguien que tendría que explicar, oiga, no, eso no va a ser así, no piensen que van a cobrar eso, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene su imaginación y cada uno piensa lo que quiere y transmite lo que quiere, lógicamente. Lo decía la consejera en una nota de prensa, Alicia Van Ostende, que habría que negociar. Estuvo hablando con Fernando Miranda, secretario de Estado, para que viniera el equipo del Ministerio a Canarias, hablara con Asprocan, hablara con el sector, con organizaciones profesionales agrarias, y si pudiera, pues, arreglar un poco esas peticiones y se metiera dentro de esa ley, pues, esas enmiendas que quiere el sector platanero. Y que de entrada ella sabía que era muy difícil competir con la banana, que había momentos en que había gran producción y no se vendía, y que las transacciones no debían de ser transacción a transacción, sino pues ver un poco de una manera anual las medias. ¿A usted qué le parece? A ver, yo creo que hay muchas cosas que se debían aclarar aquí, porque partimos del precio de coste, ¿no? Hablamos de un precio coste, pero ¿cuál es el precio coste? ¿El del agricultor de la zona norte o el de la zona sur? ¿El que tiene agua en propiedad o el que no tiene agua en propiedad? ¿El que tiene una finca en arrendamiento o la tiene en propiedad? ¿El que tiene invernadero o lo tiene en aire libre? ¿El buen productor que tiene una media de 40 kilos por mata o el mal productor que tiene una media de 22 kilos por mata y le incrementa los costes? Es que realmente decirlo de una forma así, un precio medio es muy complicado, ¿no? Yo creo que, pues como tú bien dices, o como dice la consejera, pues tendrá que venir el ministerio, tendrá que analizar, tendrá que explicar cuáles son los baremos que se van a utilizar y a partir de ahí, pues llegará el momento de volver a hablar, ¿no? Y volver a la realidad. La realidad es que si sea un precio medio anual, un precio medio ponderado, un precio medio por categoría, la categoría mía igual a la tuya, se pueden igualar los precios, es un poco complicado. Entonces, ¿qué pasa si el precio medio de un año, como ha habido años anteriores, el precio medio ponderado sale 70 céntimos y el coste son 80? ¿Alguien tiene que buscar 360 millones de kilos por 10 céntimos a lo mejor? Que no sé, todo esto es muy complicado, es una nebulosa que se ha creado, y ya digo, a mí me hubiese gustado otra ley en la que, por lo que se hubiese controlado los márgenes comerciales de un 400%, de un 300%, que eso a los que estamos en este negocio y por supuesto que al agricultor le da mucha rabia también verlo y no palpar nada, ¿no? Hola, soy canario, como tú. ¿Como tu vecino? Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! Con tantos premios. ¿Hecho por un canario? Bueno, uno no, miles. No dejes que caduque en la estantería. Mi mejor premio es ir a tu casa. Soy Vitaminas Canarias para tu familia. De los campos de al lado de tu casa, sí. Frescos y canarios. ¡Vaya combinación! Llévame a tu casa hoy mismo. Es el momento. Los canarios nos necesitamos. Llévame a casa. Piensa en ti, en nosotros, en toda Canarias. No me dejes colgado. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias son de gran calidad. Dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a tu vecino, a tu familia, a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Navidad está muy bien eso de poner cosas en el árbol, pero a nosotros nos gusta más cogerlas. Naranjas, limones, papayas, está todo buenísimo. Y es que en Navidad nuestros productos no los cambiamos por nada. Papas rellenas de conejo en salmorejo, carne de cabra en salsa, abadejo de roca con boniatos, asado de cordero y para brindar un malvasía de la tierra. Y de postre, nuestras rapaduras, que además de estar buenísimas tienen forma de árbol de Navidad. Estas fiestas celebra que en La Palma nuestros productos no los cambiamos por nada. Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Hoy en día es muy fácil saber quién es cliente de Caja 7 y quién no. Con la mensajería instantánea de Caja 7 todo es más cómodo y sencillo. Servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos. Hola, soy canario. ¿Como tú? ¿Como tu vecino? Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! Con tantos premios. ¿Hecho por un canario? Bueno, uno no, miles. No dejes que caduque en la estantería. Mi mejor premio es ir a tu casa. Soy Vitaminas Canarias para tu familia. De los campos de al lado de tu casa, sí. Frescos y canarios. ¡Vaya combinación! Llévame a tu casa hoy mismo. Es el momento. Los canarios nos necesitamos. Llévame a casa. Piensa en ti, en nosotros, en toda Canarias. No me dejes colgado. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias son de gran calidad, dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a tu vecino, a tu familia, a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias. Está muy bien eso de poner cosas en el árbol, pero a nosotros nos gusta más cogerlas. Naranjas, limones, papayas, está todo buenísimo. Y es que en Navidad nuestros productos no los cambiamos por nada. Papas rellenas de conejo en salmorejo, carne de cabra en salsa, abadejo de roca con boniatos, asado de cordero y para brindar un malvasía de la tierra. Y de postre, nuestras rapaduras, que además de estar buenísimas tienen forma de árbol de Navidad. Estas fiestas celebra que en La Palma nuestros productos no los cambiamos por nada. Desde Procan hace ya tiempo que estábamos interesados en promover una herramienta al servicio de todos los productores que les permitiese no solamente identificarse con la marca colectiva de la que son todos propietarios y con la que todos se sienten identificados, sino que además lograse ayudarles y prestarles un servicio para aquellos que lo necesitasen en su día a día. Así fue como surgió la oportunidad y la posibilidad
con el apoyo de la entidad bancaria Caja 7, poder poner en marcha una tarjeta de crédito de afinidad a Plátano de Canarias. Así fue como, después del complejo proceso de autorizaciones, de poder obtener también la garantía de Visa, para tener una cobertura de plena garantía, como indicaba, el pasado mes de septiembre se lanzó la tarjeta Visa Plátano de Canarias, que es una herramienta de crédito que, por otro lado, al ser de afinidad, viene a significar que no requiere ser cliente de la entidad bancaria que actúa como operador financiero, que es Caja 7, y a la que agradecemos pues su apoyo y su iniciativa en la puesta en marcha de esta nueva herramienta. Es una tarjeta, por tanto, que puede obtener todos los miembros del sector, no solamente los productores, también sus familiares directos, también los empleados, los miles de empleos que obtiene el sector, y que desde Asprocan hemos tratado de concertar con la entidad Caja 7 unas condiciones ventajosas, unas condiciones que sirvan, como decía, para poder llegar a cubrir el día a día de las necesidades para aquellos que así lo consideren. Así que nada, animarles a todos a hacerse con ella si así lo consideran oportuno, y bueno, y agradecer, como decía, Caja 7 esa vinculación, porque estamos convencidos que además tendrá la posibilidad de crecer en nuevas ventajas de aquí al futuro con el respaldo de todos. La tarjeta del Plátano de Canarias es una tarjeta de crédito Affinity que va dispuesta de un crédito que el cliente va a poder usar hasta el límite que tenga dispuesto la misma. De tal forma que va a poder comprar bienes o servicios en cualquier establecimiento o cajero del mundo. Una de las cosas más ventajosas de la tarjeta del Plátano de Canarias es que tiene diferentes modalidades de pago que el cliente va a poder elegir cómodamente. Una de ellas es la modalidad de pago al contado, donde el cliente va a poder liquidar la tarjeta una vez al mes, al final del mes, perdón, y sin ningún tipo de interés. En concreto, esta modalidad de pago también tiene una peculiaridad, que el cliente va a poder aplazar compras puntuales a través de un sistema de compra personalizado. Y, con mayor relevancia, si el cliente decide aplazar esas compras en 3 meses, ese aplazamiento es totalmente gratuito para él. Si por el contrario el cliente no quiere elegir este sistema de pago aplazado, tiene otro sistema de pago aplazado, donde el cliente va a poder liquidar la deuda de la tarjeta en una cuota fija constante. Este tipo de aplazamiento también tiene unas condiciones ventajosas desde el punto de vista financiero para el cliente. Además de estos servicios, también la tarjeta del Plátano de Canarias cuenta con otro servicio que es el traspaso a cuenta, donde el cliente va a poder traspasar del límite de la tarjeta a su cuenta asociada. Cuenta asociada que no tiene por qué ser una cuenta especial. Es decir, le damos la posibilidad al cliente y la flexibilidad de poder anexar esa cuenta a la cuenta de su banco habitual. Por lo tanto, no tiene por qué ser obligatoriamente cliente de Caja 7. Unido a esto, tampoco en la tarjeta es obligatorio contratar cualquier producto o servicio banco. La tarjeta también tiene como relevancia que tiene una amplia cobertura de cajeros, donde el cliente va a poder retirar de manera gratuita en más de 8.000 cajeros a nivel nacional. Aparte de esto, la tarjeta, como es de entender, tiene una amplia gama de seguros que le dan fortaleza, como cualquier tarjeta de crédito actualmente. Cobertura de accidentes, seguro de uso fraudulento. También cumple las últimas tecnologías, de tal forma que el cliente va a poder usar la tarjeta física en cualquier comercio, como enrolarla en sus dispositivos móviles para hacer uso de ello. Como también es importante resaltar que es una tarjeta que no tiene ningún tipo de comisión de mantenimiento, siempre y cuando el titular de la misma haga 12 movimientos al año. La tarjeta Plátano de Canarias surge de un proyecto conjunto entre Asprocan y Caja 7, en el que tratamos de poner en valor una marca importantísima, Plátano de Canarias, una marca colectiva, agroalimentaria, de las más reconocidas a nivel nacional, y la marca Caja 7 como una entidad comprometida con el sector agrario desde sus orígenes, así como casi 58 años desde que en 1962 arrancamos con nuestra primera oficina. Con esta tarjeta del Plátano de Canarias intentamos que el sector tuviera un medio de pago propio, que lo pusiera a disposición de
de sus colectivos, de productores de plataneros, así como que nos parecía también importante que tuvieran acceso al mismo todas las personas relacionadas, ¿no? Las personas que trabajaban en los empaquetados, por supuesto las personas de las organizaciones de productores, las personas que trabajan en Asprocan, de manera que pudieran beneficiarse de un medio de pago con unas características muy atractivas, con una imagen que desde mi punto de vista representa, ya solamente por el color que representa el plátano de Canarias, con una imagen de una piña de plátano muy bien elaborada, y que lo que subyace al fin y al cabo es un reconocimiento de una marca propia, una marca con el valor que tiene Plátano de Canarias, asociada a una entidad financiera vinculada al sector y comprometida con el sector desde sus orígenes y hasta el día de hoy, y con la idea de facilitar a los productores, así como a los empleados de las cooperativas, un medio de pago con unas condiciones financieras preferenciales. Les animamos a que pasen por sus cooperativas, por sus empaquetados, por sus organizaciones de productores, por las oficinas de Asprocan y, por supuesto, por las oficinas de Caja 7, donde encantados les facilitaremos toda la información que ustedes requieran, les explicaremos en detalle todos los valores de esta tarjeta Affinity creada en conjunción con Asprocan, Plátano de Canarias y Caja 7, y les animamos a que la contraten, puesto que además del orgullo de tener una tarjeta con estas características físicas, de un diseño muy muy atractivo, pues lógicamente viene asociado con unas condiciones financieras de las mejores del mercado. Buenas noches. Vamos a poder entrevistar a nuestra consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, porque queremos conocer pues, la problemática del sector primario en estos últimos 3 meses, unos 3 meses, la verdad que bastante movidos, con mucho trabajo por parte de la consejería y de nuestra consejera, bueno, pues poniendo la carne del asador en Bruselas, en el Senado, en Canarias, con un montón de ayudas, de líneas sacadas a última hora, modificaciones importantísimas del PDR para poder, pues, poder llevar esas líneas de ayuda a los sectores más afectados por el COVID. Un montón de cosas importantísimas que queremos comentar. Pero lo primero, saludarla. Alicia, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo primero de todo, la mejor noticia del año, el mantenimiento de la ficha financiera del POSEI, un trabajo arduo, intenso, durante muchos meses, ¿no? Sí, efectivamente, tal como decía, ha sido un año súper intenso, hemos tenido muchísimos problemas, pero también algunas satisfacciones. Yo creo que este mantenimiento de la ficha del POSEI, que era una cosa que se veía bastante complicado de conseguir, pues al final yo creo que el trabajo que se ha hecho pues ha dado su resultado y ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Que finalmente cumpliéramos el objetivo de mantener la ficha del POSEI, que tan importante es para las producciones de Canarias. Recuerden que son 268 millones de euros al año que llegan a Canarias y que había una amenaza de quitarnos unos 10 millones de euros al año. Por tanto, yo creo que eso ha sido un trabajo, además, un trabajo de muchas entidades distintas, no solo, ni de lejos, no solo de la Consejería ni del Gobierno de Canarias, sino que haya estado el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, también los otros Estados miembros, Francia, Portugal y Grecia han estado también trabajando, las otras regiones ultraperiféricas, y también es muy importante el sector de todas las regiones ultraperiféricas, ¿no? Yo creo que ahí se ha notado que el trabajo conjunto pues, da sus resultados. Tenemos dos años de transición, porque eran los reglamentos transitorios lo que se negociaba, que duran 2 años. Ya estamos trabajando para que dentro de 2 años tengamos un acuerdo positivo para Canarias. Un acuerdo que a partir de, bueno, pues del año 23, pues si se sigue negociando, se puede incluso hasta pues mantener esa ficha financiera. Creemos que este próximo año 2021 esos fondos los aportará la Unión Europea de los fondos que tiene, de los fondos propios de la Unión Europea, y en el 2022 lo aportará cada Estado miembro de su ficha de fondos europeos, ¿no? De lo que le corresponde a cada Estado miembro por la política agraria común. Luego tendremos que negociar cómo se hace el resto hasta el 2027, ¿no? Que se ha quedado un poco en un limbo,
Por tanto, ya estamos trabajando para irlo definiendo y de alguna manera ir ya poniendo las bases para que en 2023 no tengamos ningún problema, ¿no? Que también podamos mantener los fondos europeos. Partimos de la base que el Parlamento Europeo bueno, pues nos apoya siempre, en este caso pues a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Sí, efectivamente, el Parlamento Europeo siempre es muy positivo hacia las regiones ultraperiféricas. Ahí tenemos también los diputados de las regiones, ¿no? Pero también tenemos otros diputados que también están en las comisiones de agricultura y que nos apoyan. Yo creo que ese trabajo es el que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Seguir trabajando con ellos. También la Comisión de Agricultura, también hemos notado ese cambio positivo hacia las regiones ultraperiféricas del comisario de Agricultura. Y por tanto, bueno, yo creo que tenemos que seguir. Europa nunca se para y las regiones ultraperiféricas tampoco podemos parar. Y por tanto, a pesar de las dificultades, ¿no? Porque ahora es complicado poder hacer cuestiones en Bruselas por la pandemia, pero tenemos que seguir estando allí de cualquier de las maneras, ¿no? La verdad que sí, que es complicado, bueno, pues con el Brexit, con las ayudas que se están dando para el tema de la pandemia, bueno, pues en toda Europa y sobre todo en la Unión Europea con, bueno, con trabajos y líneas específicas, es muy complicado pues mantener una ficha financiera. La verdad que ahí es donde está el trabajo de esta consejería y del Ministerio de Agricultura, Alicia. Sí, efectivamente es que estamos en un entorno de incertidumbre y además con el Brexit, que con la salida del Reino Unido, que era un aportador neto a la Unión Europea, pues el presupuesto de la Unión Europea baja. Y además teniendo en cuenta también de que hay muchos países, sobre todo del este, que son bastante, que no apoyan tanto las regiones ultraperiféricas, ¿no? Países del Báltico, por ejemplo, que hemos visto que han sido reacios también a apoyar estas cuestiones. Yo creo que tenemos que buscar todos los apoyos y todos los socios que podamos en el resto de Estados miembros para que apoyen a las peticiones de los Estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas. Por tanto, con todas las incertidumbres que tenemos, con la salida del Reino Unido, con todas las ayudas de COVID que se han tenido que movilizar, pues yo creo que dentro de ese entorno tan complejo, pues ha sido un objetivo y un logro importante que hayamos mantenido las fichas financieras del POSEI, ¿no? Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, ¿no? Luchando porque es un derecho que tenemos las regiones ultraperiféricas, lo dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y por tanto, bueno, nosotros tenemos una realidad completamente diferente a la agricultura de la continental, ¿no? Y esa realidad también se tiene que reflejar en esos fondos agrarios que también son diferentes a los de la Europa continental, porque las necesidades son completamente distintas, ¿no? Cada territorio tiene unas características especiales y la Unión Europea tiene que reflejarlas en sus políticas. Bueno, pues pasamos a otro tema, nos venimos de Bruselas a Madrid y hablamos de la ley de cadena alimentaria. Hubo salida en prensa que decía el sector platanero que se había visto amenazado por esta ley de cadena alimentaria. Sin embargo, usted, bueno, pues en plan de intentar informar, buscar soluciones, reuniones, bueno, pues se ha puesto en contacto con el Ministerio y consiguió con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, bueno, pues una visita específica a Canarias con reuniones con el sector platanero, también con organizaciones profesionales agrarias. ¿Para qué? Para poner sobre la mesa lo que es la ley y cómo puede afectar y en qué podemos mejorarla para que no se produzca ningún daño al sector platanero, ¿no? Entendemos que hay algunos detalles de la norma que genera cierta incertidumbre, ¿no? Desde el sector platanero se ha hablado de un artículo específico, entre otros, de un artículo que habla del precio de venta y de los costes de producción y que el sector transmite su preocupación porque entienden que no está clara la descripción de cómo se tiene que aplicar eso en la realidad, ¿no? Y que eso les genera como un poco de indefensión, ¿no? A la hora de hacer los contratos. Nosotros entendemos esa preocupación y se la transmitimos al Ministerio, pero es verdad que entendemos que la ley de cadena alimentaria en general es una ley muy positiva para el sector porque lo que viene a proteger es al agricultor. Porque, y precisamente en toda la cadena siempre nos quejamos que el agricultor es la pieza más débil, ¿no? Cuando se venden plátanos, al final se van sacando los costes de todos los intermediarios y al final el agricultor
se queda con lo que sobra, ¿no? Y yo creo que si el sector tiene que tener futuro, pero solo si el agricultor tiene una renta justa, ¿no? Un sueldo justo por su trabajo. Por tanto, hay que tender a proteger al agricultor. Por tanto, entendiendo eso, sí que es verdad que, entendiendo la preocupación que hay en el sector, sí que hemos hecho un poco de interlocución con el Ministerio y le hemos trasladado todas estas peticiones del sector, y precisamente para dos cosas, ¿no? Por un lado, como bien decías, para poder traer al Ministerio a Canarias, explicar bien la ley, explicar cómo se interpreta la ley, cómo se aplica en la realidad. Y también se está haciendo un proyecto de ley nuevo en el Congreso, y también le hemos transmitido al ministro que en este proyecto de ley nuevo nos gustaría que se aclarasen estas cuestiones, estos detalles, ¿no? Estos detalles de cómo se aplican los precios de venta y los costes de producción, cómo se calculan, si son transacción a transacción, si son precios medios, anuales, para ver cómo realmente se hace en la realidad, ¿no? Porque el papel es una cosa, pero luego a la hora de aplicarlo, pues se generan muchas dudas, ¿no? Eso es lo que le hemos transmitido. Yo creo que la ley tiene cosas muy buenas, que protege frente al abuso de la gran distribución, intenta proteger esas cosas, de la pérdida de valor durante toda la cadena, de la obligación de tener un contrato, de no poder vender a resultas. Es decir, yo creo que estamos en el siglo XXI y hay prácticas comerciales que se deben ir eliminando en el sector primario, ¿no? Porque al final el agricultor, que es el que arriesga su capital, el que arriesga su trabajo, el que está más de un año esperando y cuidando una platanera para poder cortar esa piña, bueno, pues yo creo que merece un sueldo justo por ese trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Alicia, yo creo que al final todo el mundo entiende que la venta a pérdidas es un fracaso del trabajo del sector primario, ¿no? Sí, es verdad que es muy difícil cuando hablamos de productos perecederos en un mercado libre donde la oferta y la demanda son los que rigen, ¿no?, los precios. Pero es verdad también que se tienen que ir haciendo cambios, ¿no? También de filosofía, ¿no? Cambios de pensar que el precio se tiene que ir construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? No que sea desde arriba hacia abajo, es decir, desde la gran distribución hacia atrás, sino que el precio tiene que tener un precio digno desde abajo. Y yo creo que eso pasa en los demás sectores económicos, ¿por qué no pasa en el sector primario, ¿no? Y por tanto, yo creo que tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad. Y bueno, la ley tiene sus problemas, hay que irlas, yo creo que puliendo, ¿no? O sea, esas dudas y esos problemas hay que irlos puliendo con el sector y también la realidad, ¿no? Cuando se ve cómo se aplica la normativa y los problemas que se generan, pues irlos resolviendo, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hemos puesto a disposición para trabajar con el sector, con el ministerio y poder ir ajustando las cuestiones. Bueno, pues pasamos a una buena noticia también. Yo creo que es una buena noticia. Y es que ese aumento del 8% con un presupuesto consolidado que presentó pues, nuestra consejera en el Parlamento ante la Comisión de Gobierno, con 121 millones de euros para trabajar durante el próximo año. Sí, esos 121 millones de euros son nuestros fondos propios de la comunidad autónoma. A eso hay que añadirle todos los fondos europeos que vienen, los fondos nacionales como el POSIDA adicional, como la subvención del agua de riego. En total son más de 450 millones de euros los que manejamos en la consejería. La mayor parte llegan directamente al sector, ¿no?, en forma de ayudas y subvenciones, cosa que es muy positivo. La mayor parte de nuestro trabajo rutinario de la consejería es el trámite de subvenciones, por tanto, estamos trabajando y focalizando el trabajo en mejorar toda la gestión administrativa de la consejería. Por ejemplo, ahora hemos conseguido movilizar muchos recursos que había en la consejería, sobre todo de plátano y de viña, recursos de, por ejemplo, de asignación de cantidades de referencia que habían recurrido a algunos agricultores porque entendían que no se correspondían. Había un atasco importantísimo y, por tanto, yo creo que ahora estamos resolviendo todo eso y yo creo que es importante para que el sector pueda seguir moviéndose, ¿no? Pero también tenemos muchos planes este próximo año, lo hemos enfocado el presupuesto de la consejería en esos fondos propios que tenemos para poder ejecutar nosotros en esos planes de reactivación que son el reflejo de lo que hicimos en el plan de reactivación de Canarias para el sector primario. Incluimos varios planes sectoriales, un plan de agricultura, otro de ganadería y otro de pesca, para de alguna manera sentar las bases de trabajo y ver las problemáticas que tiene cada sector en especial, pero también planes
muy específicos, como un plan para la viña, para el viñedo, que sabemos que es un sector que está pasando por un momento delicado, o también para el sector del tomate, que también es un cultivo histórico que ha ido cada vez bajando en volumen de exportación, y por tanto hemos creído que estos sectores con dificultades especiales necesitaban de un estudio y de un apoyo mayor por parte de la administración, ¿no? Pero también planes de formación y planes de mejora de la investigación y el desarrollo, ¿no? Todo esto, lo que necesitamos de alguna manera es poder sentar esas bases, ¿no? Para de alguna manera seguir trabajando, ¿no? También tenemos ese plan de soberanía alimentaria que empezamos este año, que tiene varios estudios ya hemos hecho este año. Estamos trabajando dentro del plan del plan de soberanía alimentaria, en un tema de banco de tierras, en otro tema de costes de producción y en un estudio sobre la influencia del régimen especial de abastecimiento, del REA, cómo ha influido en el sector primario de Canarias. Es decir, estamos haciendo estudios para realmente poder ir tomando decisiones al respecto y por tanto yo creo que, bueno, vamos avanzando en poder hacer una política agraria y una estrategia de objetivos, ¿no? Yo destacaría, Alicia, si me permite, esas líneas encaminadas, como bien decías, pues a reactivar los efectos de la economía por el COVID, pues esos 3,5 millones para el tema del sector pesquero y acuícola que tú comentabas, y también ese 1 millón de euros para la flor cortada y planta ornamental. Pero yo creo que para mí el trabajo más importantísimo es, bueno, pues esa negociación que mantuvo con la Unión Europea, esta consejería para la modificación del PDR, y que se pudieran pues abrir un montón de líneas para poder, bueno, actuar en un momento como este. Terminaba el periodo del PDR, ¿no? Terminaban los 7 años del PDR, y lo que solicitamos a la Unión Europea es que nos dejara coger presupuesto de medidas que no sabíamos que no se iban a utilizar, de líneas de ayuda que sabíamos que no íbamos a ejecutar o que no había peticionarios, ¿no? Que no había demanda, para aquellas que sabemos que siempre tienen mucha demanda. Las que siempre tienen más demanda de las líneas del PDR son las dos más importantes que para el sector, que son la de mejora y modernización de explotaciones, que sirve al sector para hacer mejoras en las explotaciones, tipo mejoras en riegos, en muros, en todas las infraestructuras que tiene uno en una explotación, ¿no? Y también la otra línea, que es la de instalación de jóvenes, ¿no? Que es tan importante para el relevo generacional. Esas dos que ya se nos quedaban bastante cojas porque ya se habían ido otorgando durante estos años, lo que hemos hecho ha sido sacar dinero de otras partidas y colocarlas ahí. De manera que hemos conseguido sacar, y que podremos ampliar hasta 16 millones de euros las de mejora y modernización de explotaciones, y hasta casi 8 millones las de instalación de jóvenes agricultores y ganaderos. Por tanto, lo que hemos hecho es hacer un uso un poco más eficiente del dinero, ¿no? Para que no tener que volver a Europa y para que ese dinero llegase al campo. En un momento además importante, ¿no? Porque es un momento de incertidumbre y para poder invertir necesitamos esas subvenciones. Bueno, amigos, pues nos encontramos en el Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Palma y se encuentra con nosotros José Adrián Hernández Montoya. Sabéis que es nuestro vicepresidente del Cabildo Palmero y también consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta misma institución. Vamos a hablar de este año, pero bueno, poniendo énfasis sobre todo en la última etapa, los últimos 6 meses, haciendo una valoración de los hechos que han acontecido a lo largo de este año. Yo creo que un año que ha sido pues tocado por dos cosas muy importantes: por un lado la sequía y por otro lado pues la pandemia del COVID-19. Esos dos temas han modulado quizás los presupuestos y la vida de la isla de La Palma y por supuesto del sector primario. Nos vamos con el último tema, el COVID-19 y esa pandemia que comienza quizás a primero de año y bueno, pues ya empieza a modular la vida social y económica de nuestra isla. José Adrián, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos con el COVID-19. ¿Cómo se afrontó desde el Cabildo Insular esta pandemia?
Bueno, la verdad que al principio fue un shock, yo creo que para todas, para todos, en todos los subsectores económicos de la isla, por supuesto en el sector primario también, pero creo que después se reaccionó bien. El sector primario creo que ha estado a la altura de las circunstancias, ha seguido produciendo, ha seguido empaquetando, ha seguido vendiendo nuestro plátano, aguacates, todo lo que son frutas y hortalizas. Y por lo tanto, nuestros queseros también han tenido algún tipo de problema, porque en marzo, cuando empezó la pandemia, pues estaban en máxima producción de queso en la isla, y con el cierre pues total hasta el mes de junio, y luego, bueno, pues también problemas con el turismo que no llega todavía, pues claro, todo lo que se vendía ahí pues evidentemente no podía entrar en el mercado. Y se han ido tomando decisiones, creo que acertadas, por parte del Gobierno de Canarias, del propio Cabildo Insular, para ayudar al sector primario en la isla, y creo que se ha adaptado muy bien a las circunstancias, se ha puesto las pilas, como se suele decir en términos coloquiales, y ha salido mucho producto local en los mercadillos, que al principio también estuvieron cerrados, pero creo que se ha trabajado mucho por parte del sector primario, y mucho y bien. Sector más afectado quizás ha sido el del vino, no solamente por la pandemia, sino también por la sequía que comentabas. Y bueno, ahí la producción sí ha bajado muchísimo. En 2018 teníamos 1.300.000 kilos, en el 19 600.000, y en este año 2020 la producción ha sido solamente de 420.000 kilos de uva en la isla de La Palma. Por lo tanto, analizando los distintos subsectores, creo que ese ha sido el más afectado. El de la ganadería también ha tenido ciertos problemas, pero bueno, lo han sabido afrontar. Yo creo que hay que hacer una valoración positiva de, por lo menos, como digo, esa adaptación que ha tenido el sector primario para, adaptarnos y seguir adelante produciendo y vendiendo y aumentando la autoestima, que siempre lo quiero decir, de ese sector primario. Y que bueno, han tenido esta, como lo hemos tenido todos, pero lo han sabido salvar, y eso creo que es muy importante. También el Cabildo Insular y su consejería, conjuntamente, bueno, pues con los demás compañeros, hicieron una promoción del producto local, de consumir, bueno, pues todos los productos de la isla de La Palma. Y lo más importante, porque yo pienso que muchas veces se promocionan las cosas, pero lo más importante son las ayudas, las subvenciones, las líneas directas a empresas y a la gente que, bueno, que lo pasó mal, sobre todo con sus productos, que no lo podía sacar. Y esas son las ayudas COVID-19, que se han ultimado los pagos hace muy poco ya. Yo creo que eso fue una apuesta muy importante, económica, donde quizás se hubo que buscar el dinero hasta debajo de las piedras para poder pagarlo, ¿no? Sí, exactamente. Yo siempre digo también que es importante la autoestima del sector primario en estos meses, en este año, pero no solo de autoestima se vive, de ese aumento de autoestima, sino tiene que tener, pues, las ayudas correspondientes que se merece el sector primario de la isla. Entonces, aparte de esos 500.000 euros aproximadamente que tenemos de subvenciones, en competencia competitiva del sector primario en la isla, 9 líneas de subvenciones que se sacan todos los años, lo hemos complementado con 600.000 euros en las ayudas COVID. Una, como ya sabemos, para vacuno, porcino y cunícola, otra línea para caprino y ovino, y otra para flor cortada y prótesis. Esas 3 líneas de subvención ya se han aplicado, se han pagado a los agricultores, a los ganaderos. Hemos tenido otras también, como a las cofradías de pescadores, también a las propias cofradías, Nuestra Señora del Carmen en Tazacorte y Nuestra Señora de las Nieves en Santa Cruz de la Palma. Hemos ayudado también a los apicultores. También las abejas han tenido, pues, problemas, la sequía que hablábamos antes, de alimentación, tenido para alimentación artificial de las abejas. Yo creo que hemos intentado ayudar a todos los subsectores económicos, en este caso del sector primario. Ahí están esas ayudas, creo que lo han agradecido, porque han sido en el momento, en un momento crucial para que muchas empresas
porque son empresas, al fin y al cabo, del sector primario, pudieran tener esa supervivencia y en el año 2021 pues afrontarlo con de mejor manera. Eso complementado también, y creo que es muy importante, el esfuerzo que ha hecho el Cabildo también para las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, que se ha distribuido pues, un total de 3.200.000 euros, que creo que también ayuda a todas esas pequeñas y medianas empresas, esos autónomos, para seguir y para continuar con su labor y salir de este año 2020 y afrontar el año 2021 pues con mejores perspectivas en cuanto a todos los sectores económicos de la isla, tan afectados, por ejemplo, el turismo todavía mucho, el sector comercial, incluso la hostelería, pero creo que el Cabildo, en este caso, debemos felicitarnos todas y todos los grupos políticos que forman parte de este pleno de la Corporación Insular, porque creo que hemos dado una buena ayuda en el momento apropiado y un momento decisivo a toda la economía palmera. Bueno, pues otro tema, amigos, importante, como decíamos al principio, era la sequía. La sequía, bueno, pues un poco pues también ahí marcó la agenda de este Cabildo Insular, pero el Cabildo se puso las pilas y sacó en un momento pues bastante difícil la puesta en marcha de esos pozos, dos pozos concretos y más medidas, sobre todo pues mejoras, evitando las pérdidas de los canales de transporte del agua, que era una de las grandes peticiones que se hacían, por ejemplo, desde la comunidad de regantes de Fuencaliente. Es uno de los temas importantes también que hemos sufrido y padecido este año, la sequía. Ayudó bastante la puesta en funcionamiento de los dos pozos, el Roque y el Carmen, un poquito tarde porque fue ya a finales de agosto cuando se pusieron en funcionamiento y tuvimos los meses de junio y julio bastante complicados, pero bueno, ya están en funcionamiento, aportan al sistema unas 1.400 pipas hora. También nos encontramos con el inconveniente que solo se podía pasar, elevar por Aduares 400 pipas. Con las obras que se han llevado a cabo, ahora se puede ya elevar y pasar de esta parte este de la isla al oeste, al Valle de Aridane, hasta 1.000 pipas hora. Se están actualmente enviando a la comunidad de regantes del Paso, al Ayuntamiento del Paso, también a la zona del Valle de Aridane, a través de la balsa de Dos Pinos. Y bueno, otro tema importante son las mejoras que se están haciendo en el canal LP1, Barlovento Fuencaliente. Esas obras ya han permitido que las mermas pues sean pues unas 100 pipas menos de merma en ese canal, que es muy importante también. Y otra aportación importante que se ha hecho en este año son las recomendaciones de riego que estamos haciendo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, porque los agricultores de la isla no tenían una referencia de cuál es el consumo ideal de la platanera para su crecimiento vegetativo. Y bueno, nos hemos dado cuenta, lo que nos advertían pues muchos técnicos, de que sobre todo en la zona este de la isla, hablo de Barlovento, San Andrés y Sauces, Punta Llana, se estaba regando con más agua de la que realmente pues necesita la planta de plátano. Eso nos va a venir bien, sobre todo de cara al próximo verano, porque el que tiene agua propia y no necesita tanta agua, pues va a vender una parte o la va a arrendar, y eso es bueno, porque va a haber más agua en el sistema, y el que no la tiene propia y la tiene que arrendar, pues arrendará menos agua, y eso, va a tener que pagar menos por ese consumo de agua, y también va a quedar, como digo, más agua en el sistema para otros agricultores que la necesitan. Usted también, la semana pasada, me decía en unas declaraciones, pues la apuesta importante, sobre todo por el Consejo Insular de Agua, para el próximo presupuesto 2021, con mejoras importantes, donde, bueno, pues se iban a poner en marcha pues más pozos, por ejemplo, en Punta Gordo. Sí, el presupuesto que ya hemos presentado de la Corporación para el año 2021, que se aprobará en estos días por parte del Cabildo Insular, pues incluye el organismo autónomo Consejo Insular de Aguas,
que son 11 millones de euros de presupuesto. Y yo destacaría, como usted bien dice, pues el Pozo de Iscagua en Punta Gorda, que tiene un presupuesto para el próximo año de 1.400.000 euros, uh-huh. Y también en el túnel de trasvase por la boca de Hermosilla, pues también más de 1 millón de euros para realizar, ejecutar obras de mantenimiento y de seguridad de los operarios para posibles obras que se puedan realizar también en ese en esa vertiente oeste del pozo, para con ese objetivo de poner más agua en el sistema. Por lo tanto, aunque ha llovido y estos meses de octubre, noviembre, que llamamos de diciembre, ha llovido más que el año anterior, no nos debemos llevar por eso, sino continuar trabajando, que si llueve y podemos almacenar más agua, pues mucho mejor, pero los objetivos que tenemos de poner más agua en el sistema, no perder agua en el transporte, hacer un consumo eficiente del agua de riego, el agua de Río de Plátano sobre todo, que se lleva el 85% del agua que se consume en la isla de La Palma, son objetivos de legislatura para el Consejo Insular de Aguas, para el propio Cabildo, y que no vamos a renunciar. Como tú. ¿Como tu vecino? Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! Con tantos premios. ¿Hecho por un canario? Bueno, uno no, miles. No dejes que caduque en la estantería. Mi mejor premio es ir a tu casa. Soy Vitaminas Canarias para tu familia. De los campos de al lado de tu casa, sí. Frescos y canarios. Vaya combinación. Llévame a tu casa hoy mismo. Es el momento. Los canarios nos necesitamos. Llévame a casa. Piensa en ti, en nosotros, en toda Canarias. No me dejes colgado. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias son de gran calidad, dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a tu vecino, a tu familia, a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias. Es el momento de vivir nuestras vidas en casa, pero con la mirada puesta en el mañana. Porque pronto volveremos a sonreír entre amigos. Volveremos a disfrutar de la vida como nos gusta. Porque pronto volverán los abrazos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.